Buenos días, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, conducción, emisión, locución, a este video que le vamos a dar el título de BED Project número 108. Estamos en el módulo de servicios y esta es la entrega número 10. Vamos a hablar puntualmente de cómo adaptar todos los elementos al formulario para hacer la consulta del servicio adiestramiento, que es especial, y conectarlo al formulario de navegación, y ya con eso, entonces tendríamos lista la parte que es el escenario de las consultas o la línea de consultas de los servicios. Empecemos entonces. Bueno, entonces vamos a cargar aquí BED Project. Una vez cargamos BED Project, entonces vamos aquí a decirle clic derecho, cerrar. Vamos a llamar lo que son los servicios. Aquí le vamos a poner servicio. Ahí está. Y vamos a utilizar el formulario que se llama FM Servicio, ¿sí? Que tiene que ver con AD, ¿sí? FM Servicio AD. Aquí lo tenemos. Entonces, de ese formulario FM Servicio AD, vamos a hacer un clic derecho y vamos a sacar una copia. Y luego vamos a pegar. ¿Cómo lo vamos a llamar? Entonces, ese formulario lo vamos a llamar FMCS Servicio 3A. ¿Listo? Entonces, lo vamos a llamar así. FMCS Servicios 3A. Repetimos. FMCS Servicios 3A. Listo. Entonces, aceptar. Bueno, una vez que ya está ese formulario, entonces vamos a llamarlo simplemente acá. FMCS Servicios 3A. Ah, ahí está. Hacemos un clic derecho y vamos a la vista presentación. Ahí lo tenemos entonces. Relativamente de todo lo que tenemos acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a marcar, primero que todo, un origen de registro que tiene que ver con esa consulta CS Servicio 3A, ¿correcto? Y en esa consulta CS Servicio 3A, entonces va a ir esta parte. Bueno, entonces arreglamos. Entonces, lo primero, vamos a revisar un momentico la consulta CS Servicio 3A. Ahí la tenemos. Clic derecho y vista del diseño. Entonces, acá tenemos que aparece todos los datos, pero aquí nos falta agregar algo muy importante en esa consulta 3A. Nos falta agregar la URL y nos falta agregar el gráfico, que no lo tenemos acá. ¿Listo? Bueno, entonces clic derecho, guardar, clic derecho y cerrar. Bueno, una vez que ya tenemos eso acá, con eso ya lo tenemos aquí conectado. Entonces aquí simplemente, en este formulario que se llama FMCS Servicios 3A, vamos a activar la pestaña diseño y seguidamente, una vez activa la pestaña de diseño, entonces vamos a la hoja de propiedades y cambiamos en datos el origen del registro, ¿sí? Entonces en este momento el origen del registro es una consulta que se llama CS Servicios 3A. ¿Listo? 3A. Revisamos agregar campos existentes. Ahí está presente. Entonces toda la información ahí está activa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cuadrar un cuadro combinado que tenga prácticamente el código del servicio. Código del servicio, ¿correcto?
Código del servicio web. Entonces, para eso, tenemos que simplemente coger y yo pienso que bajar esto un poco más, ¿no es cierto? Vamos a bajarlo un poco más. Todo esto que está acá, lo vamos a bajar un poquito más para darle cabida a ese otro ítem. ¿Listo? Ahí está. Vamos a darle cabida a esto. Esto acá lo bajamos un poquito. Y acá, en este espacio, ¿no es cierto? Le vamos a meter ese cuadro combinado. Bueno, estos botones que están acá, ¿sí? Formato, efecto, pincel, ahí. Entonces, aquí dice que guardar datos, que cerrar tarea. Bueno, esto no necesariamente lo necesitamos, ¿no es cierto? No lo necesitamos para nada. Entonces, vamos entonces acá. Ah, bueno, pero espérate un momentico. Yo pienso que entonces esto todo lo podemos echar para la derecha. Más bien. Sí. Ahí está bien. Y más bien esto todo lo vamos a subir. Mejor. Más bien lo subimos. Sí. Ahí está. Ahí está, entonces listo, lo subimos. Y acá en este espacio, entonces vamos a montar ese cuadro combinado, ¿correcto? Vean, orden de tabulación. Tenemos servicio, lista, valor, URL y gráfico, perfecto. Entonces, vamos a agregar un cuadro combinado. Acá, cuadro combinado. Entonces, aquí en el cuadro combinado, ¿no es cierto? En el cuadro combinado, si nosotros tenemos, por ejemplo, en el cuadro combinado, tenemos que tener presente el código, ¿no? Eso significa que al tener presente el código, pues tenemos que revisar allá en el plano de la consulta cuál es el código que tenemos. Entonces, pienso que es más práctico manejar el cuadro lista en función al elemento, ¿no? En función al elemento, por ejemplo, paseo tal cosa. Yo pienso que es más práctico esa parte, ¿sí? Más práctico eso. Entonces, como tal, simplemente, como eso es un poquito grande, ¿no es cierto? El concepto es grande. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar, sí, el código con el cual se trabaja. El código con el cual se trabaja. Sí, vamos a agregar aquí el código, el ID, acá. Ahí. Correcto. Y acá donde dice activo, bueno, ese no hace falta ponerlo porque pues ese ya de hecho se entiende que está, ¿sí? Clase. Bueno. Entonces acá este, vamos a darle el formato a este que está acá. Ok, esta parte que está aquí, entonces vamos a ponerle así, ID, o alineemos, arriba, ok, y este elemento lo vamos a poner por acá, por ahí está bien, ¿sí? Esto de acá. Voy a ponerlo aquí un poquito más grande y listo. Y este lo que hacemos es alinearlo a la derecha para que quede así. Bueno, entonces, ahí está el ID, está el nombre, está la clase, está el valor, está la URL, está el gráfico. Entonces, ¿qué nos faltaría por aquí? Cuadrar sería la parte que corresponde al nombre del paseo, ¿sí? Entonces, bien, como en sí lo del paseo, lo más importante está al principio, ¿no? Que dice 12 kilómetros, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí vamos tomando la fuente, porque igual de todos modos siempre es un poquito grande. Entonces vamos a utilizar un cuadro lista. Mucha atención, vamos a utilizar un cuadro lista acá. Entonces este cuadro lista es para que busque. Entonces con esto, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a buscar nosotros? Acá,
la descripción, ¿no es cierto? Nada más. Siguiente, entonces ahí aparecen los nombres de los paseos. ¿Sí? Ok. Siguiente. Aquí le vamos a poner lista servicios. Y vamos aquí a bajarlo, entonces lo ponemos por acá. Este lo ponemos por aquí, ahí está bien. Ok. Ahí lo vamos a subir un poquito más y entonces acá lo que hacemos es subirlo. Ahí está bien. Aquí en organizar, en tamaño y espacio le decimos ajustar al más ancho. Perfecto. Le damos aquí respectivamente el color. Ahí, perfecto. Este acá, entonces vamos a ponerle este tipo de formato a este para que nos quede mejor. Y acá lo que hacemos es abrirlo un poquito más acá y ya. Entonces, ¿qué más sería? Bueno, yo creo que esta parte de acá, de pronto esto sería extenderlo un poco más hacia la izquierda, que nos quede así. Este lo ponemos acá en el centro, puede ser así. Ahí, está bien. Y este lo reducimos acá un poquito, ahí, perfecto. Este como este, entonces lo bajamos un poquito más. Lo reducimos un poquito más para que no quede como tan pegado. Perfecto. Entonces, acá en este espacio, lo que se va a observar siempre es la lista de los diferentes servicios de adiestramiento que hay, ¿correcto? Cuando aquí se toque uno, entonces toda la información aquí se va a ver, toda la información se va a ver acá, ¿de acuerdo? En cuanto a esa consulta que se llama CS Servicio 3A, ¿correcto? Que se encuentra ligada a este formulario que se llama FM Servicios 3A. Bueno, y vamos a guardar. Ok, ya una vez que lo está, listo. Entonces acá vamos a hacer. Bueno, vamos a intentar hacer un experimento acá. Si el experimento no surge, pues entonces nos vamos simplemente por el lado del botón. Pero si no, entonces quedaría así. Entonces vamos a llamar al formulario de navegación. Vamos a decirle FM MN CS, ahí está, servicios, clic derecho, vista diseño. Entonces, en este, lo que vamos a hacer es adaptar el formulario aquí, ¿correcto? Entonces, para eso, necesitamos acá ese 3A, ahí tenemos el 3A, entonces FMCS Servicio 3A, ahí lo tenemos, y lo vamos a adaptar aquí, en este, la, en este momento, en este punto acá. Ahí. ¿Listo? Pero, control Z. Para poder hacer eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, mucha atención. Clic derecho, guardar. Clic derecho, vista presentación. Porque los formularios de navegación, para poder adaptar la información, no lo podemos hacer en el de diseño, sino en el de presentación. Entonces, clic derecho, vista presentación. ¿De acuerdo? Y acá, entonces, FMCS Servicio 3A lo vamos a montar acá. De esa manera, cuando ya queda ahí, listo. Entonces, ¿qué significa? Que ya queda operando para que cuando uno entre acá y pueda trabajar acá, nos podamos ver aquí la información, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hacemos aquí un clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, vamos a probarlo a ver cómo nos quedó. A ver cómo quedó. Vamos entonces aquí a salir un momentico. Y vamos a volver a entrar. Bueno, entonces estamos aquí en servicios, estamos aquí en consulta. Entonces, cuando llega acá, ¿sí? Si yo acá en este momento le doy clic acá, entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí no nos dio nada. No sé, a ver, ¿qué pasó acá? Ay, es el día. A ver, otra vez, ¿qué pasó? Ah, es que está abierto.
Entonces acá, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ah, espérate. A ver, Teresa. Bueno, a ver, clic derecho, vista presentación. A ver, ¿qué está sucediendo acá? F9. Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente. A ver, hay una cosa que tenemos que hacer. Vamos a cerrar acá. Cerramos todo ello. Entonces, el formulario SMCS Servicio 3A, por ser un duplicado del anterior, ¿no es cierto?, que teníamos para el trabajo de lo de los paseos y todo eso, tiene una instrucción interna que se encuentra radicada, que en el momento en que se carga el formulario tiene que ejecutarse, o en el momento en que sale tiene que ejecutarse. Entonces, ese código, todo ese código, lo vamos a retirar. Vamos a ver aquí. Entonces, acá teníamos todo esto, ¿no es cierto?, que está aquí presente. Lo vamos a retirar. Esta parte la retiramos. Acá decía que el botón cuando se cierre, ¿sí? Cuando se cierre, entonces esa parte también se retira porque ya no existe ahí. La instrucción DAO, toda esa instrucción DAO se retira. Esa instrucción DAO se retira. Y esta parte que también dices que cerrar y todo esto también se retira. ¿Ok? Bueno, entonces ahora aquí guardamos, revisamos el orden de tabulación. Entonces, esta que es la lista 12, que es este que está acá, ¿no es cierto? Va a quedar de primeras, ¿no? Y listo, bueno. Esta parte del IDI, entonces, bueno, eso lo podemos dejar ahí. Valor, ah, no, espérate un poquito, dejámoslo después de valor. URL y gráfico. Ok. Entonces, ahí guardamos como tal y cerramos. Bueno, ahora sí ya. Entonces, el FM, MNCS, este elemento, entonces acá va a quedar aquí la palabra adiestramiento, ¿no es cierto? Cosa de que cuando yo haga un clic acá, pues llega inmediatamente ese formulario. ¿Listo? Este botón que se encuentra acá, pues era experimental, ¿no? Era experimental porque solamente lo puse ahí de prueba, pero no creo que lo necesitemos. Vamos entonces simplemente a retirarlo. Bueno. Clic derecho, guardar y clic derecho, cerrar. Bueno, ahora sí vamos entonces a probar cómo nos quedó la situación. Bueno, vamos a cargar acá. Entonces, cuando entramos a servicio y entramos a consultas, ¿no es cierto? En el momento en que nosotros aquí vamos a parar, ¿no? Ahí. Entonces, estamos aquí en este formulario. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo acá este, de ahí debería salirme la información. A ver, ¿qué pasó acá? Ahí se supone que debería de. O tal vez, ah, no, espérate, es que está. Bueno, ya sé qué está pasando acá. A ver, clic derecho, cerrar. Bien, entonces, en la parte del formulario de navegación FMMNCS Servicios, vamos a hablar algo importante que se observa aquí. Bueno, resulta que estos tres mecanismos que tenemos acá, este o este o este, están moviendo una sola pieza. Esa sola pieza se llama, cuando yo la activo, se llama el subformulario de navegación. Entonces, el subformulario de navegación es uno solo para los tres botones. Es decir, es uno solo para belleza o para consulta. Lo que significa que cuando yo cojo el subformulario de navegación y le aplico en datos el bloqueado,
que está en la respuesta no y le aplico la respuesta sí, entonces quiere decir que queda bloqueado para consulta y para belleza, ¿sí? Y eso, por ende, también va a quedar bloqueado para adiestramiento, ¿correcto? Bueno, estamos en la prueba, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos el bloqueado acá? A todo esto le decimos sin, que ya sabemos que el bloqueado en sí va a quedar para los tres formularios. Entonces, el primer formulario, que es consulta, cuando yo le active la consulta y quiera modificar alguna cosa, no lo puedo hacer. Para belleza, igualmente tampoco. Para adiestramiento, tampoco. Pero, ¿qué pasa en la manera como se comporta el cuadro combinado en la parte de adiestramiento? En la parte de la búsqueda de los datos. Eso es lo que vamos a averiguar. Bueno. Entonces, vamos aquí a abrirlo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que aquí, por ejemplo, no podemos modificar nada, ¿no? En belleza, pues tampoco. Y en la parte de adiestramiento, entonces aquí tenemos este, pero entonces démonos cuenta que cuando yo aplico acá, queda prácticamente ahí esa parte cerrada. Entonces, se presenta el siguiente fenómeno, que nos toca buscar, en este caso, en el caso del subformulario de navegación, ¿cómo aplicar el proceso para que unas cosas queden bloqueadas y otras no? Esa es una tarea que me toca a mí revisar. Entonces, por ahora, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a quitarle el bloqueado que tiene la respuesta sí y se la vamos a poner la respuesta no, pero con la cuestión de que pues obviamente a la persona que se le pone esa consulta pues hay que explicarle que no debe modificar absolutamente nada de ahí, ¿correcto? Que no debe modificar nada de ahí. Ahora, otra cosa podría ser la siguiente, que cuando nosotros intentemos los controles, más que todo, tomemos los controles y leemos un clic a control, en el momento en que le damos un clic, pues que ese control quede inmediatamente bloqueado. Esa es otra forma que también tenemos para hacerlo. Pero se den cuenta que hay varios caminos a seguir. Bueno, entonces por ahora, para mirar la funcionabilidad del concepto, vamos a hacer lo siguiente. Cerramos acá, vamos a la vista del diseño y simplemente ya como sabemos que este complemento, yo lo aplico acá y este complemento, este, a ver acá, este complemento, ¿sí? Es parte de los tres elementos. ¿No es cierto? Y que cualquier cosa que yo le aplique en propiedades afecta a los tres. Entonces, vamos aquí a la hoja de propiedades, ¿no es cierto? Aquí se llama así, subformulario de navegación. Entonces, donde dice bloqueado, le vamos a dar la respuesta del no. ¿Correcto? De esa manera, cuando vamos a cargarlo, vista formulario, entonces, al entrar acá, entonces, si yo aplico acá, pasó. Si aplico acá, pasó. Si aplica acá, pasó. ¿Sí? Es esa la parte a donde voy. Entonces, acá tomamos, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que acá, en este formulario, por ejemplo, si digamos a este o a este o a este o a este o a este, le intentamos cambiar algo, entonces lo mejor que podríamos hacer sería simplemente bloquearlo. Como este es un formulario de varios elementos, ¿no es cierto? Entonces es entrar en el formulario de varios elementos y a cada control hacerle respectivamente ese detalle. Porque la cuestión es que si lo dejamos abierto, pues esto sucede que acá yo le puedo quitar, ¿sí? Puedo cambiar acá el código y pues eso no es lo que se quiere. Puedo cambiar aquí el valor y eso es lo que no se quiere. ¿De acuerdo? Entonces sencillamente hacemos esa parte. Bueno, acá, por ejemplo, los botones aquí como están, quedaron sin el colorcito ese que nosotros necesitamos que quede. Entonces vamos a hacer aquí una vista del diseño. Entonces acá, simplemente a los botones, tomamos este, más este, más este botón. Hacemos aquí hoja de propiedades y en el formato donde dicen color presionado, entonces color de primer plano al mantener el mouse, color al mantener el mouse, al mantener el mouse ahí, entonces vamos a ponerle el color verde oscuro, ¿sí? O en este caso, sí, el verde oscuro, vamos a ponerle ahí. Ok, bueno, ya está ahí.
Listo, entonces, entonces lo que hacemos es eso, ¿sí? Entonces aquí hacemos un clic derecho, guardamos, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es, independientemente, a uno de esos formularios hacerle esa operación. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, el 1A. Ahí lo tenemos, el formulario 1A. Vamos a la vista del diseño. Entonces, el formulario 1A, entonces, los que son críticos, que no queremos que se cambien, ¿no es cierto? Y este, ¿no es cierto? Esos elementos. Entonces, aquí en hoja de propiedades, en donde dice datos, donde dice bloqueado, dice no, ¿no es cierto? Entonces le ponemos el término sí. ¿Sí? Le ponemos el término sí. Ok. A este que está acá también le ponemos el término sí. Para que queden bloqueados y no se puedan cambiar. Ok. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, de esta forma, cuando vamos aquí al FMMNCS servicio, ahí está. Y le damos un doble clic. Si en este que yo estoy acá intento cambiar acá algo, no puedo hacerlo. Intento cambiar algo, no puedo hacerlo. Intento cambiar algo acá, no puedo hacerlo. Acá sí, de pronto, si yo acá le borro, ahí sí me permitió. Control Z. Y acá en el detalle también puede ser eso. Entonces, la cuestión está es en que sencillamente le hacemos eso. A este entonces tenemos que también aplicarle ese concepto. Entonces ya vimos cómo se puede trabajar. Acá él sigue operando sin ningún problema. ¿Ves? Ahí está. Entonces le hacemos simplemente eso a cada uno de ellos. Entonces volvemos otra vez al 1A. Clic derecho en FMCS servicio 1A. Ahí está. Entonces ya entonces este y este y este, entonces lo vamos a bloquear. Ahí bloqueado. Entonces datos bloqueados, sí. Y ahí ya quedó. Entonces ya quedaron todos los elementos bloqueados. Guardamos la información, salimos de acá. Vamos a hacer lo mismo para los que son del 2A. ¿Sí? FMCS servicio 2A. Clic derecho, vista diseño. Entonces, tanto este como este y este los vamos a bloquear. Bloqueado, sí. Y este también, sí. ¿Con qué propósito? Que no vayan a modificar absolutamente nada ahí. ¿Listo? Y eso mismo se haría también para el 3A. Entonces, en el 3A uno puede modificar cosas si uno quiere que eso no quede así. Bueno. Entonces, ya con esto, FM menú, FMNNCS servicio, ahí está. FMMNCS servicio. Entonces, de esta manera, al darle la consulta acá, entonces ya nada de lo que está acá se puede alterar, ¿sí? Tampoco aquí se puede alterar. Y acá, pues aquí sí se puede alterar, pero acá la cuestión está en que, por ejemplo, cuando yo tomo acá este, ahí voy cambiando, ahí vamos viendo cómo cambia, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo va cambiando el numerito. Ok. Bueno, entonces ya ustedes conocieron cómo es la cosa. Ahora vamos a mirar cómo esto nos quedó finalmente en nuestro web project. Interesante, ¿no? Vamos aquí aprendiendo muchas cosas. Entonces acá los servicios, cuando entramos a la consulta, entonces vemos la consulta, vemos la belleza, vemos el adiestramiento, vamos aquí, miramos acá, y ahí le podemos mostrar a la persona todos los detalles correspondientes. ¿Listo? Bueno, amigos, espero que esto haya sido interesante para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su asistencia, por su atención, por su sintonía. Y los invito a que podamos ver el próximo video que trata sobre el tema de actualizar. Es muy parecido, digámoslo que es casi que igual, ¿no es cierto? Casi igual, parecido. Entonces, la ventaja grande es que si ya tenemos uno hecho, ya lo demás, eso es muy rápido, ¿de acuerdo? Bueno, no siendo más, entonces me despido de ustedes y espero estar pronto atendiéndolos en otro video y dándoles mayor información. Dense en cuenta que hoy aprendimos algo nuevo, algo nuevo. ¿Qué fue lo nuevo que aprendimos hoy con todo esto, con el video
número 7 y el número 8. Aprendimos cómo adecuar en el formulario de navegación los elementos. Aprendimos que el formulario de navegación se puede convertir en emergente. Aprendimos que el formulario de navegación tiene una zona que se llama subformulario de navegación y que radica para las tres partes o las partes que uno quiera montar en la navegación, y que el hecho de ser bloqueado, esto hace que participen las otras áreas en la misma forma. Que para eso, evitarlo, es simplemente tomar independientemente cada formulario y respectivamente tomar los controles y a esos controles ponerles bloqueado. ¿Ve? Eso es lo que aprendimos hoy. Entonces, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.